Hola a todos amigos, ¿cómo están? Primero y principal, como siempre, el clásico ya de todos los días lunes. Saludo a mi amigo Emma Fodera, gracias por filmarme y hoy por prestarme tu gran guitarra, Emma, gracias. Bueno, hoy les preparé este solo de blues en shuffle, en la tonalidad de Do, para que puedan seguir tocando solos e improvisando. Este lo creé para ustedes hoy, así que espero que les sirva, les guste y lo puedan sacar y divertirse, que es la idea de toda música, ¿no? Bueno, lo primero que van a tener que saber, como siempre, dedo de la mano izquierda, dedos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, del guitarrista. La afinación 440, afinación estándar, se bajan el que uso yo o cualquier afinador, si tienen celular, online, o si no, bueno, se compra un afinador, ahí tocan la primer cuerda, la de abajo de todas, tiene que estar en verde, es una E o el Mi. La segunda, B larga o Si, tercer cuerda, Sol o G, cuarta D o Re, quinta La, a ver ahí, alta, no, está bien, La o A, y la sexta E o Mi. Siempre es primordial, por favor amigos, tengan la guitarra afinada, porque a veces tengo alumnos que me dicen, pero no suena esto, y bueno, y cuando yo agarro el instrumento y lo contacto, veo que está desafinada la guitarra. Entonces, al estar desafinado, es como que no va a sonar como tiene que sonar, digamos. Bueno, la primera frase. Bueno, en este caso lo pueden utilizar de púa y dedos de la mano derecha o todo púa, como ustedes estén más cómodos. A veces yo lo hago púa y dedos. O si no, todo púa, alternada. Bueno, arrastre. Un arrastre quiere decir que voy a tocar la nota y voy a llegar hasta la nota que deseo con un arrastre. Esto es un arrastre, ¿ven? Toco la nota, tengo que tocar la cuarta cuerda en el traste 10. Que esta nota, si quiero saber qué nota es, la cuarta cuerda al aire es Re. Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si y Do. Mi cuarta cuerda en el traste 10 va a ser la tónica de este solo que les voy a pasar, porque estamos en Do séptima. Acuérdense que vamos a utilizar tres acordes. La base es Do séptima, Fa séptima y Sol séptima. Voy a tocar la base primero. Do séptima. Fa séptima. Eso si ustedes quieren tocar el solo que yo les preparé, lo quieren tocar sobre una base, ponen la base que les dejo debajo del video. Y si tienen a un guitarrista que les haga la base, que las haga él, serían estos tres acordes. Do séptima, Fa séptima y Sol séptima. Y el orden lo tienen, rebobinan el video y ahí me ven tocándolo. Bien. En la primera frase entonces, en la tónica, cuarta cuerda del traste 10, con dedo 3, voy a arrastrar hasta ahí la nota, ¿sí? Desde donde ustedes quieran, la idea es llegar a tempo. ¿Ven? Que no tengo un lugar fijo. Entonces, cuarta cuerda en el traste 10, dedo 3. Tercer cuerda en el traste 8, dedo 1. Nuevamente, cuarta cuerda en el traste 10, dedo 3. Nuevamente, tercer cuerda en el traste 8, dedo 1.
tercera cuerda en el traste 7, dedo 1. Cuarta cuerda en el traste 8, dedo 2. Tercer cuerda en el traste 7, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 5, dedo 1. Cuarta cuerda en el traste 7, dedo 3. Hasta ahí bien lento. Tercer cuerda en el traste 5, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 3, dedo 1. Cuarta cuerda en el traste 5, dedo 3. Hasta ahí. Tercer cuerda en el traste 3, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 2, dedo 1. Cuarta cuerda en el traste 3, dedo 2. Tercer cuerda en el traste 2, dedo 1. Tercer cuerda al aire. Cuarta cuerda en el traste 3, dedo 2. Tercer cuerda al aire. Cuarta cuerda al aire, ligada a la cuarta cuerda del traste 2. Segunda en el 1 con dedo 1. Y acá dejo sonar la cuarta cuerda en el traste 2, ¿ven? No levanto el dedo. Esa primera frase la toco bien lentamente. Como pongo el blues y trato de tocar la frase arriba, ¿no? 2, 3, va. Bueno, una vez que llego ahí, segunda cuerda en el traste 1, viene tercer cuerda en el traste 2, dedo 2. Segunda cuerda en el traste 1, dos veces, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 2, dedo 2. Segunda cuerda en el traste 1, dedo 1. Primer cuerda en el traste 3, dedo 3. Primer cuerda en el traste 2, dedo 2. Primer cuerda en el traste 1, dedo 1. Segunda cuerda en el traste 4, dedo 4. Segunda cuerda en el traste 1, dedo 1. Segunda cuerda en el traste 3, dedo 3. Y segunda cuerda en el traste 1, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 2, dedo 2. Y un arrastre desde segunda cuerda en el traste 3 a la segunda cuerda en el traste 5. Es esto. Esa frase sería... frase anterior. Si
queda. Bien, ahí la vuelvo a repetir por las dudas que habré dicho algo mal, ¿eh? Entonces, tercer cuerda en el traste 2, segunda en el 1 dos veces. Tercera en el 2, segunda en el 1. Primera en el 3, primera en el 2, primera en el 1. Segunda cuerda en el traste 4, segunda cuerda en el traste 1. Segunda cuerda en el traste 3, segunda cuerda en el traste 1. Tercer cuerda en el traste 2. Y segunda cuerda en el traste 3, arrastrada a la segunda cuerda en el traste 5. Tocar arriba de la base. No, bien. Hasta que no logran pasar esa frase arriba, no pasen a lo que sigue. O sea, tómenlo por partes este blues, como para empezar a memorizarlo, porque esto es primer objetivo de ustedes como guitarristas que quieran tocar este blues, es memorizarlo completamente todo y después tocarlo arriba a tempo. Y después también pueden desarmar frases de todo este blues que yo les voy pasando y hacer su propia improvisación. O sea que tienen tres objetivos como guitarrista: poder tocarlo tal cual es como está en la tablatura, poder lograrlo a tempo y poder improvisar usando frases para poder lograr su propio estilo musical dentro de lo que es el blues, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir. Ahora viene. ¿Cómo es esa frase? Empezamos con primer cuerda en el traste 3, dedo 1. Primer cuerda en el traste 5, dedo 3. Primer cuerda en el traste 6, dedo 4. Primer cuerda en el traste 5, dedo 3. Primer cuerda en el traste 3, sol, dedo 1. Segunda cuerda en el traste 6, dedo 4. Segunda cuerda en el traste 4, dedo 2. Segunda cuerda en el traste 5, dedo 3. Primer cuerda en el traste 5, dedo 3. Primer cuerda en el traste 3, dedo 1. Segunda cuerda en el traste 4, dedo 2. Segunda cuerda en el traste 3, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 5, dedo 3. Tercer cuerda en el traste 3, dedo 1. Y una bajadita cromática que sería cuarta cuerda en el traste 5 con dedo 3. Cuarta cuerda en el traste 4 con dedo 2 y cuarta cuerda en el traste 3 con dedo 1. Eso sería. Fíjense cómo meto la frase anterior y después voy a meter esta frase, ¿no? Ahora viene, quinta cuerda en el traste 6, dedo 2,
ligada a la quinta cuerda en el traste 7 con dedo 3. Ligada quiere decir que toco la nota y voy a tocar solamente con la mano izquierda. El dedo, la púa no se toca más. Ligo, ¿ven? Toco y ligo. Toco y ligo. Quinta del 6 a la quinta del 7, dedo 2 y 3. Cuarta cuerda en el traste 5, dedo 1. Cuarta cuerda en el traste 7, dedo 3. Tercer cuerda en el traste 5, dedo 1. Y ahora viene tercer cuerda en el traste 7 con dedo 3, corrida. A la tercer cuerda del traste 8 con dedo 3 y vuelta a correr a la tercer cuerda del traste 7 con dedo 3. O sea, siempre con el mismo dedo. Y ahora la ligo a la tercer cuerda del traste 5. Cuarta cuerda del traste 7. Tercer cuerda del traste 5. Y ahora, tercer cuerda del traste 7 con dedo 2 corrida, o sea que toco y la corro, a la tercer cuerda del traste 9. Y luego, primer cuerda del traste 8. Esa frase me queda de esta manera. Voy a tocar hasta ahí nuevamente, porque esto lo tienen que ir comprendiendo, amigos. O sea, vamos a tocarlo todo hasta ahí. Bien. Y ahí a la primer cuerda del 8 le hago un estiramiento con vibrato, ¿eh? Para darle onda de blues. Bien. Viene con dedo 2, tercer cuerda del traste 10, primer cuerda del traste 10 con dedo 3, de a una las toco. Ahora voy a tocar doble nota junta, tercera del cuerda del 11 con primer cuerda del 11, uso púa y dedos, púa y anular, y después tercer cuerda del traste 12 con dedo 2 y con dedo 3, primer cuerda del traste 12. Hasta ahí me quedaría. Y también le doy vibrato, movimiento a las notas en el blues más que nada. Voy a tocar hasta ahí nuevamente todo el blues. Vamos. Ahora viene el cierre. Bien, esa frase es cuarta cuerda del traste 5, corrida a la cuarta cuerda del traste 7 con el dedo 3. Luego toco cuarta cuerda del traste 5 con dedo 1. Cuerda del traste 7 con dedo 3. Ahora, cuarta cuerda del traste 5 con dedo 1, corrida a la cuarta cuerda del traste 9 con el mismo dedo. Entonces. Tercer cuerda del traste 7, dedo 1. Segunda cuerda del traste 8, dedo 2. Tercer cuerda del 11 con dedo 3. Tercer cuerda del 10 con dedo 2. Esa frase me queda. Vamos a tocar todo el blues nuevamente, amigos, hasta ahí. De esta manera lo puedan ir incorporando, ¿no? Denle para atrás al video hasta que le salga, es así, no queda otra. Ahora viene. (Risa)
de nuevo. Segunda cuerda en el traste 10 con dedo 2. Primer cuerda en el traste 8 con dedo 1. Primer cuerda en el traste 11 con dedo 4. Primer cuerda en el traste 8 con dedo 1. Primer cuerda en el traste 10 con dedo 3. Primer cuerda en el traste 8 con dedo 1. Segunda cuerda en el traste 11 con dedo 4. Segunda cuerda en el traste 8 con dedo 1. Tercer cuerda en el traste 10 con dedo 3. Tercer cuerda en el traste 11 con dedo 4. Tercer cuerda en el traste 10 ligada a la tercer cuerda en el traste 8. Acuérdense el ligado. Toco y saco hacia afuera. Cuarta cuerda en el traste 10, la tónica, el do. Tercer cuerda en el 8 con dedo 1 ligado a la tercer cuerda en el 9 con dedo 2. Y primera en el 8, la tónica también, con dedo 1 y vibrato. Esa frase me queda. Voy a tocar hasta ahí, todo el blues nuevamente. Uy, se me realentó la compu. A ver, vamos, ahí va. Bueno, una vez que hago esta frase, ya nos queda el cierre definitivo, que sería. Eso es, primer cuerda en el traste 11, con un pequeño estiramiento. Primer cuerda en el traste 8. Segunda cuerda en el traste 11 con dedo 3. Segunda cuerda en el traste 8 con dedo 1. Tercer cuerda en el traste 10 con dedo 3. Tercer cuerda en el traste 8 con dedo 1. Cuarta cuerda en el traste 10 con dedo 3. Tercer cuerda en el 8 con un pequeño estiramiento hacia abajo. Cuarta cuerda en el traste 10. Y quinta cuerda en el traste 10 con dedo 3. Entonces. Ahí va, ¿eh?
amigos queridos. Espero que lo puedan sacar. Acuérdense que en la música siempre tenemos que continuar adelante. Nunca sabemos nada. O sea, lo que hoy sabemos se termina y empieza otra cosa. Les recomiendo ir a profesores de guitarra para seguir por este gran camino musical. Y si no, bueno, si no tienen posibilidades económicas de pagar un profesor, en los videos de YouTube, o si no, pídanle consejo siempre a alguien que toque mejor que ustedes. Los quiero mucho, gracias, suscríbanse a mi canal. Quien quiera tomar clases de guitarra conmigo, estoy en la zona de Saavedra, capital, frente al Parque Sarmiento. Me mandan un WhatsApp al 155-813-0213 y nos ponemos en contacto para trabajar y para seguir adelante, no solo en el blues, sino en lo que es la música, que no tiene límites. Los quiero mucho y hoy no me voy a ir tocando, así que bueno, porque es muy largo el video. Así que bueno, gracias Emma, chau amigos, hasta siempre.